Oye, Grunge, estoy llegando al tercer punto. Dale al tema, tío. ¿Qué tal con la camarera? Vamos a un concierto este jueves. Tío. Sí, parece bastante cuerda. No como... ¡Alto! ¡Quieto ahí! No estoy haciendo nada. ¡Al suelo! ¡Vamos! Solo paseaba al gat... ¡Ah! ¡Grunge! ¡Grunge! ¡Mierda! Sitara, lo he perdido. Lo tiene el FBI. Me he enterado, joder. Dame su última ubicación. Será inútil, se lo llevarán a su escondite. Tienes que acabar la triangulación para averiguar dónde está. ¡Corre! Venga, vamos, tengo que conseguirlo. Colocado. Triangulando. Está en la vieja estación de la calle 16. Vamos a ver qué pasa. Hackea sus cámaras de seguridad. Voy a ello. ¿Es algo al estilo Roy Orbison o qué? ¿Sabes? Mi padre me dijo que Roy llevaba esas gafas para superar el pánico escénico. Bien. Una pregunta. Responde sí y te dejaré libre con la máscara. ¿Quién coño es Roy Orbison? Responde no y adiós a la máscara. Irás a la cárcel y seguirás siendo ese capullo que no se gusta al verse en el espejo. Mira, ¿eres de DedSec? Sí. ¿Te has metido con los federales? Sí. ¿Se te va a tratar como un problema federal? Sí. El conjunto de los hechos me deja distintas opciones. Eres un soldado enemigo. Implica rendición. Guantánamo, si me cabreas. A menos que... ¿A menos que? A menos que me metas en DedSec. Dame sus técnicas y acceso a la banda entera. Eres mi puerta de entrada. Joder. Mira, ahora mismo tengo poder absoluto. Dame algo. Señala la dirección correcta. Nombres, direcciones. Te lo puedo asegurar. Te conviene tenerme de tu lado. No puedes entrar. Yo le dije que solo le ibas a hacer perder el tiempo. Pones en peligro la investigación. Aquí no tienes autoridad. Adelante. Llama a tu jefa. Llama a la jefa de policía, Monroe. Llámala. ¿Qué pasa con Marcus? A ver, es un buen tipo y está desorientado, pero por favor, no te puede proteger de lo que va a pasar. El FBI le va a dar una lección. Es lo que hacen. ¿Lo entiendes? Y es una pena, pero tú aún puedes tomar una decisión. Puedes optar por... subirte con nosotros al tren, no dejar que te atropelle. ¿Vas a hacer que no podamos usar lo que tenemos en contra de este tío? Lo lamento. El agente Fuentes no lleva muy bien eso de la visión a largo plazo. Así que... puedes irte. Cuéntales a tus amigos el trato. Si quieren quedar fuera del radar del FBI, solo tienen que venir a verme. ¡Sí, a mí! Si no,
Las cosas se pondrán feas. No. No. Mira, creo que es hora de que veas el mundo con tus propios ojos. Ya eres mayorcito. Y deja que el mundo te vea como eres en realidad. Voy a dejar que os la peleéis el uno al otro. Acompáñalo fuera. Ahora. ¡Cago en la puta, cabronazos! ¡Voy a recuperar la puñetera máscara! ¿Grunge? Dime. Voy a recuperar tu máscara. ¿Has visto eso? Nadie te trata así. No, Marcus, tío. Tienes cosas más importantes que hacer. ¡Ni de coña! Estoy contigo. Pandilla de gilipollas. ¿Creían que íbamos a tolerarlo? No tienen ni idea, ni idea. Gruens necesita esa máscara. Cuando alguien del equipo necesita algo, lo conseguimos. Por supuesto. Hackearé su servidor y sacaré todos los archivos sobre su querido plan de extorsión. Es hora de airear los trapos sucios del FBI. La estación de la calle 16. La máscara estará por aquí. Gentuza.
puedes escapar. Despejado. Sigo. Lo hemos perdido. Tengo la máscara. Cuida muy bien de ella. Grunge, estate atento. Voy a devolverte las cosas. Siento que hayas pasado por eso. ¿Sabes toda la mierda que dijo Dusan? Nunca os traicionaría. Solo está intentando separarnos. Y no se lo voy a permitir. Mira, el tío tiene línea directa con el FBI y va a venir a por nosotros, así que os necesito. No podemos hacer esto sin ayudarnos. No lo haremos.
Gracias, Marcus. El FBI extorsiona a los hackers para que les proporcionen su software de hackeo para uso propio. El FBI lo usa para eludir los sistemas legales y obtener acceso a información privada sin supervisión ni orden judicial. Además, el FBI ha detenido ilegalmente a un miembro de DEXEC y ha tratado de coaccionarlo para que trabajase para ellos. Al FBI, no vivimos en un estado policial. No somos la secreta. Y la Constitución no es vuestro juguete. Desvelamos vuestro plan de obligar a hackers a ayudaros. DEXEC seguirá vigilando por el bien de la libertad de todo el país. DEXEC os ha dado la verdad. Haced lo que debáis. ¿Quieres provocarme? ¡Mira que voy! ¡Ni se te ocurra! Tengo el teléfono, pero ni rastro de Horatio. Pues tiene que haber algo. Lo que sí hay es una cámara callejera. Vale, sí. Estoy accediendo a la cámara. Vamos a rebobinar a ver qué ha sucedido. Ahí está. ¿Quién coño es ese? Sal de ahí, Horatio. ¡Sí! ¡Joder! ¡Pelea, tío! No me lo puedo creer. ¡Dios, lo están secuestrando! Hay que averiguar quiénes son. ¡Dios, escanea las caras! ¡Joder! Esa está bastante clara. Luis Travino es un miembro de la banda de los Tezca. ¿Los Tezca? ¡Joder! Busca los movimientos de Travino. Tengo su teléfono. La huella GPS señala un edificio cercano. Lo pongo en tu mapa. No hace más que dar por saco. Muchos interesados en alquilárselo, que si la ley está de su lado, qué pesadilla de casera, Jorge. Sí.
Corillo, estoy aquí. Aguanta. Josh, llama al 911. Llama ya. Aguanta. Estoy aquí, tío. Viene ayuda. Aguanta. Irá bien. Ha muerto, tíos. Si te hará Josh, ha muerto. Joder, Marcus, tienes que salir de ahí. ¡Joder! ¡Alto! Muy listo, ¿no? Sí. Pues no tanto, que te cogimos. Ahora vas a contarnos toda esa mierda que pareces saber. No pienso hablar. Jódete. ¡Que te den! ¡Oh, claro, chico! No. ¡Cuidado! ¡No, tío! ¡Cabrón! ¡Sal de ahí, Marcus! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Mierda! Vamos. Aún no. Quiero localizar a esos cabrones. ¿Alguna actividad telefónica rara cerca? Mucha, prácticamente al lado. Sale de todo. Cocaína, apuestas, extorsiones, hierba, más cocaína. ¿Nombres? Sí. Bien, averigua quiénes fueron los que atraparon a Horatio. Quiero que sepan que voy a por ellos. Prende fuego a algo, tío. Sí, voy a quemarles la María. Está aquí. Usan un pesticida ilegal en grandes cantidades y es muy inflamable. Voy a cambiar el sistema de irrigación al pesticida. Pues inunda el campo con eso y enciéndelo. ¡Que empiece la fiesta! Seguro que así captamos su atención. Sal de ahí. Estamos estudiando los datos para averiguar el próximo objetivo. Los halcones ya lo tienen localizado.
Ahora esos cerdos saben que vamos a por ellos. Hay que pincharles donde duela. Coincidimos. Están a punto de enviar un cargamento de cocaína. Te lo he marcado en el mapa. Destruye la coca. Será un palo para los Tezca.